Contaba Luis Buñuel en su autobiografía que durante el rodaje de Nazarín, el director de fotografía, Gabriel Figueroa, se le acercó y le propuso un plano imponente con el volcán Popocatépetl de fondo. Con su mala leche habitual, el cineasta le dijo: muy bonito, parece una postal y a mí no me gustan las postales. En cambio, Buñuel le sugirió un encuadre trivial en una zona del pueblo que resultaba más verdadero y más próximo. Tanto insistió Figueroa que el director acabó aceptando rodar el plano para acercarse después a su protagonista Paco Rabal y decirle: pero en postproducción lo quito. Años más tarde, en 1984, Figueroa regresó a la falda del Popocatépetl, esta vez para rodar Bajo el volcán, a las órdenes de John Huston, otro cineasta de fuerte carácter, pero que en esta ocasión acabó aceptando la propuesta del director de fotografía. Con esta anécdota, Buñuel ejemplificó a la perfección la diferencia entre la narrativa fiel a la historia que se está contando y la que se deja llevar por el embellecimiento artificial. En el cine de Hollywood podemos encontrar muchos ejemplos de cine de postal, películas pensadas para encandilar visualmente al espectador con espectaculares localizaciones naturales, pero que no siempre son fieles al tono que necesita la historia. El juez es un ejemplo de esto. Pensada como vehículo de lucimiento para Robert Downey Jr. y abrirle posibilidades de cara a una nominación a los Oscars, la cinta ha sido rodada en el estado de Massachusetts, aprovechando la belleza natural de algunos de sus pueblos como Dedham o Shelburne Falls, con el fin de contarnos una trama de regreso a los orígenes. El protagonista, Hank Palmer, es un abogado estrella acostumbrado a ganar todos sus casos, aunque en ocasiones emplee para ello métodos poco éticos. Cuando fallece su madre, debe regresar a su casa familiar y enfrentarse a su padre, un estricto juez de zona rural con el que lleva años sin hablarse. Cuando el progenitor es acusado de asesinato, padre e hijo tendrán una oportunidad para restablecer lazos y curar heridas emocionales. El guion, escrito por Nick Schenck y Bill Dubuc, no oculta sus esquemas tradicionales ni sus recursos melodramáticos de manual. La evolución de los personajes, los giros dramáticos que nos presenta la cinta y la conclusión de la trama nunca salen de lo esperado. Que el espectador no confíe en encontrar ninguna sorpresa en la película porque sus autores prefieren mantenerle en la zona de confort de lo previsible. Al fin y al cabo, todo está pensado para que Downey Jr. se ponga un traje escrito a medida para seducir a los miembros de la Academia de Hollywood. Además, este material ha caído en manos de David Dobkin, cineasta acostumbrado al género de comedia, que al dar el salto al drama ha optado por una puesta en escena preciosista y se ha dejado llevar por el plantel de actores que le han asignado. La cinta está rodada de manera pulcra y sencilla, sin aspavientos, pero sin aristas ni zonas oscuras. En sus manos estaba darle un tono más áspero a la historia, pero ha preferido ajustarse a las directrices establecidas y presentar una historia que toca la fibra sensible del espectador, pero sin ahondar los aspectos más íntimos y complejos de los personajes. Él, junto con dos grandes artistas como son el director de fotografía Janusz Kaminski y el compositor Thomas Newman, se dedican a regodearse en las estampas de paisajes que sirven de escenario mientras se deja cancha libre a los actores para que sean los que verdaderamente defiendan la película. Y es que al final todo se concentra en eso, en ver el espléndido duelo interpretativo entre un Robert Downey Jr. que exuda carisma y un Robert Duvall que da una nueva lección magistral de interpretación, con los recursos dramáticos justos y necesarios, sin adornos ni florituras. Tampoco los secundarios se quedan cortos. Siempre es un placer ver a Vera Farmiga, una actriz que con su mirada llena la pantalla. Vincent D'Onofrio nos recuerda el gran actor que pudo llegar a ser si su carrera hubiese cumplido con las promesas de sus primeros papeles, y Billy Bob Thornton evita su excentricidad habitual y demuestra cómo construir un personaje de peso con apenas 10 minutos de metraje a su disposición. No es que El juez sea una mala película,
De hecho, es una cinta amable que se deja ver con complacencia, que no se hace larga a pesar de su excesiva duración de 2 horas y 20 minutos, y que sabe que tiene sus principales virtudes en ese elenco de estrellas que la pueblan. Sin embargo, es una pena que la historia y los personajes no estén a la altura de sus intérpretes, que el director se haya conformado con una puesta en escena trillada y convencional, y que cada plano te transmita una anodina sensación de déjà vu, de visto mil veces y de falta de ganas por sorprender al espectador. La 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 la.